En México y el mundo, los embarazos de niñas y adolescentes se han vuelto un problema de salud grave. En el estado de Durango, zona urbana o rural, aún no se tiene un dato exacto de la cantidad de menores de 14 años que cambian de ser niñas a responsabilizarse por una vida, por un bebé, que en ocasiones es producto de una relación sexual temprana, pero también a veces resulta de un abuso que, en algunos casos, se documenta y en otros no, porque en zonas alejadas de la capital suele ser algo normal. Según datos de DIF Municipal, en Durango se han atendido a más de 300 jóvenes entre 14 y 16 años por medio del programa Lazos Maternos, que brinda ayuda a madres que no tienen las posibilidades económicas para hacerse cargo de un bebé. Del total de estas madres, el 70% son solteras y no perciben pensión alimenticia de parte de sus parejas, según Luis Carlos Quesada Pacheco, director de la institución. La Secretaría de Salud del Estado señala que el año pasado se atendieron 8,578 embarazos, que fueron consultas a embarazadas por primera vez. El 60% de ellas tenía entre 17 y 19 años. Poco más del 35% tenían de 15 a 17 años. Cada una de las jovencitas que fueron atendidas adquirieron métodos de planificación familiar. En el primer bimestre del año se han atendido 1,405 embarazos por primera vez en adolescentes. El 93% tienen entre 17 y 19 años. Sin embargo, se ha registrado una mejora en atención a los adolescentes, ya que en el mes de marzo se atendieron 85 jovencitas entre 15 y 17 años, una reducción significativa en la cantidad de embarazos. Solo se ha registrado un caso de embarazo en una niña de 11 años. Los grupos de atención a cargo de la Secretaría de Salud están conformados por psicólogos y enfermeras. Ahí las jóvenes acuden a orientación, después una consejería y por último tienen la libertad de pedir una consejería para tratar cualquier tema en específico. Por ejemplo, métodos anticonceptivos. Se les realiza una historia clínica a fondo para ver si son aptos, ya que el aparato reproductor de los adolescentes no está preparado para procrear un embarazo. El Instituto Municipal de la Juventud atiende a jóvenes bajo el programa Sexualidad Joven, donde se busca que los adolescentes conozcan los alcances físicos, psicológicos, sociales y económicos que trae consigo un embarazo a temprana edad, así como las implicaciones de adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Se apoya con demostraciones de bebés virtuales y se hace el préstamo de preferencia a parejas de novios. En escuelas de nivel secundaria, en 2010 se atendieron entre 1 y 2 casos de jóvenes embarazadas, mientras que en escuelas de nivel medio superior, entre 2 y 3 jóvenes se encontraban en estado de gravidez. En lo que va del año, se tiene un registro de 1,450 embarazos en el estado. 54 de ellos son en jóvenes de entre 15 y 19 años de edad. En 2011, se reportaron 19,066 embarazos. De ellos, 313 fueron de menores de 15 años de edad y 5,028 de jóvenes entre 15 y 19 años. Además de las labores que realiza el municipio y el estado en tratar de llevar más información a los jóvenes, se encuentran algunas fundaciones como Fundación Infantil Semilla, cuyo objetivo principal es el de llevar brigadas de atención, educación y prevención a la salud materno-infantil. Janet Payán Bustamante, presidenta de la fundación, explicó que en lo que se refiere a embarazos en menores de edad, específicamente niñas, no llevan un registro puntual estadístico, sino que conocen las principales problemáticas por la atención directa que han tenido en sus recorridos a diferentes localidades y zonas de la ciudad. Después de 10 años de labor como fundación, han atendido en las localidades y comunidades alejadas a más de 10,000 niños y niñas y a 5,000 mujeres. Existe un claro problema de violencia hacia las mujeres y niñas en comunidades indígenas, donde todavía se ven casos como el que una mujer sea apedreada por los habitantes de una comunidad porque su esposo piensa que tuvo relaciones con otro hombre, y es peor aún cuando el hecho se puede corroborar. No es raro ver que un hombre castigue a su mujer arrastrándola de los cabellos por todo el pueblo, y en realidad no están casados bajo ninguna ley más que bajo sus creencias.
Fundación Infantil Semilla atiende a niños en riesgo de calle. Señalan 8 casos de niñas adolescentes embarazadas entre 14 y 17 años. Para los niños que viven en situación de calle o en riesgo de calle, es muy fácil que comiencen con su vida sexual a temprana edad. Esto significa riesgos como contraer enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Hurgando por el internet, me encontré con varias páginas interesantes que ofertan niños como Best Price Kids, donde solo dejaban un contacto pero no explicaban más de la compraventa. Existen foros en páginas como mexicolegal.biz, m.evisos.com y sinelgefe.com, en donde se oferta la adopción de un bebé sin trámites burocráticos, que dejan mucho que pensar, desde la posibilidad de trata de niños o tal vez una simple adopción sin tanto papeleo. Esta última página muestra a una mujer que lanzó un anuncio para ver la respuesta a su oferta. Hay un caso en particular que llama la atención, como el documentado en El Economista y otros medios nacionales, en la ya conocida página de Mercado Libre, donde se ofertan todo tipo de productos alrededor del mundo, quien mantuvo por varias horas un anuncio que ofertaba la venta de un bebé de 8 meses, para órganos o lo que necesite, según la descripción de la venta. La noticia creó un revuelo en redes sociales y el propio Mercado Libre mandó un comunicado con su postura en contra de la venta de órganos y niños. Algunas personas dijeron que se trató de una broma. Broma o no, la verdad es que sucedió y esto es solo el principio de un problema grave. ¿De dónde pueden venir estos niños que se ofertan en adopción? Tal vez de un traficante o quizá de una simple niña adolescente que no sabe qué hacer con el bebé que espera. Es indudable que en las instituciones gubernamentales y asociaciones civiles están haciendo su labor, tratando de evitar que las adolescentes comiencen con su vida sexual a temprana edad, pero falta que los padres de familia también se interesen en el tema, ya que la información y atención que le pueden dar a sus hijos es determinante para que lleven una vida más responsable. Con información de Alicia Rodríguez Álvarez, con imágenes de Gustavo Magallanes, Victoria TV.